Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar del tema de los recursos educativos abiertos. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su presente y su futuro en la educación universitaria? Y para ello invitamos a tres personas: a la maestra Marcela Morales Barragán. Ella es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, con un máster en tecnología educativa por la Universidad de Columbia Británica en Canadá, y actualmente trabaja en Open Education Global, donde es promotora de acceso al conocimiento, es directora de relaciones comunitarias de esta organización, donde tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar. Gracias, Marcela, por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Muy bien. Y nos acompaña también la doctora María Soledad Ramírez Montoya. Ella estudió como maestra normalista en Sonora, hizo una licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora y posteriormente una maestría en Tecnología Educativa y el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Y por último, contamos con el doctor Jorge León Martínez. Él es doctor en Ciencias de la Administración en el área de Gestión del Conocimiento por la UNAM y actualmente se desempeña como director de proyectos de educación abierta y a distancia en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en la UNAM. Y es docente de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y un gusto participar en esta tertulia. Pues, ¿qué es esto de los recursos educativos abiertos y cuál es su importancia para las universidades? ¿De dónde vienen? Porque lo de abiertos para mucha gente quiere decir gratuito o que ahí está. ¿Cómo empezar a operacionalizar y aterrizar el concepto para nuestra audiencia, Marcel? Sí, gracias, Melchor. Bueno, yo quisiera empezar con la definición que tenemos, la definición oficial de los recursos educativos abiertos. Mejor conocidos como REA, también de repente escuchamos la abreviación de REA, que son precisamente los recursos educativos abiertos, que son materiales didácticos que se encuentran en el dominio público o que tienen una licencia abierta que facilita su uso, adaptación y distribución gratuita. Esa es como la definición oficial de la UNESCO. Y bueno, quisiera invitar a mis compañeros también a dar otra definición o algún complemento a esto que conocemos como REAs, para luego ya irnos al origen de los recursos educativos abiertos. Me interesaría. Sí, claro. Marisol, ¿cómo ves? ¿A qué le llamamos? ¿A qué le ponemos esta etiqueta? Esta etiqueta, como bien ya nos ha adelantado Marcela, este tipo de materiales, de recursos que los podemos utilizar en el aprendizaje, la enseñanza, la investigación, son de diferentes niveles y tamaños, vamos a poderle así. Pueden ser materiales muy pequeños, granulares, a ir aumentando su tamaño y su capacidad. Pero la distinción que tienen estos recursos versus cualquier recurso educativo es que tienen ese licenciamiento abierto, que es un dominio que le da, digamos, la protección intelectual a quien lo elaboró, pero también da diversos permisos para usarlos y reutilizarlos en nuestras clases o investigaciones. Gracias, Marisol. Jorge, ¿agregarías algo a...? Sí, a mí me gustaría empezar un poquito más atrás. ¿Qué es un recurso educativo? Y la importancia que siempre han tenido los recursos educativos durante muchos años, antes del Internet, ¿no? Seguramente a muchos de nosotros, o a no tan muchos, pues nos tocó aprender utilizando algunos medios que tenían nuestros profesores. El recurso educativo es ese medio, ese material que sirve para enseñar o para aprender algún concepto, ¿sí? Entonces, pues, yo recuerdo mucho pues, la tabla periódica, ¿no? A ver, aquí tienes el símbolo, tienes la masa atómica, etcétera, ¿no? Hasta nos la fuimos aprendiendo cantadita, ¿no? Empezando por el hidrógeno. Algo que ahora ya se ve muy poco
son estos mapas, ¿no?, de la República Mexicana, o este mapa estelar del sistema solar, ¿no? Cuando yo estudié, había 9 planetas, ¿no? Y de repente hubo más investigaciones y nos quitaron uno de ellos, ¿no? Que ahora es un planeta enano. Y bueno, así podemos, teníamos objetos tridimensionales como el globo terráqueo, ¿no? Donde podíamos ver los océanos, podíamos ver los continentes, etc. Entonces, partiendo de ahí, que es un recurso educativo y como se dice, puede ser algo muy pequeño o puede ser algo más complejo, muy sencillo diría, más que pequeño, puede ser una fotografía, ¿no? Puede ser el mapa que les decía, puede ser una imagen en 3D, ¿no? Pero lo interesante de lo abierto, y me falta una palabra ahí que no viene el nombre, que es digital, que es bien importante. ¿Sí? La parte digital nos permite acceder a él por medio de cualquier dispositivo, ¿no? Como el que tenemos una gran mayoría de la población en nuestras manos, que es un celular. Y eso lo hace tener un componente de igualdad, más no de equidad, que a lo mejor más adelante especificaré. Muy bien, Jorge. Pues regresamos con Marcela. Y entonces esto, híjoles que son tantas cosas, pero avancemos. ¿Cómo ves? ¿De dónde viene esto? Y para las universidades, ¿qué relevancia tiene? Perfecto. Bueno, nada más quisiera agregar un poquito a lo que dice Jorge de los recursos educativos de la etiqueta abierta. O sea, ¿qué es abierto en realidad? Que creo que hay mucha confusión a veces con eso. Que abierto es, pues sí, obviamente, como la palabra lo dice, abierto al público en general, es abierto al mundo entero, pero también lo podemos percibir como esta apertura, esta quitar candados del conocimiento. O sea, abierto muchas veces se confunde en que es gratuito y no es nada más gratuito, sino es este concepto de quitarle las barreras al conocimiento. Eso sí quisiera como que agregar un poquito a qué es lo abierto del recurso educativo abierto. Es el acceso a la información, es quitarle estas barreras que muchas veces tiene el acceso al conocimiento. Y entonces me regreso a la pregunta de cómo inicia el movimiento de recursos educativos abiertos y no hay una sola respuesta para esto. Vas a encontrar varios porque precisamente como ha sido un movimiento que creció orgánicamente y por la facilidad que tiene esta idea y este concepto de compartir, entre más compartimos, pues más ha ido creciendo el movimiento de recursos educativos abiertos, pues no hay una sola línea, es decir, empezó tal día. A mí la respuesta que me gusta dar, porque creo que fue un año que fue parteaguas para todo el movimiento de educación abierta, es el año 2002. ¿Por qué es importante este año 2002? Es porque surgieron varios eventos que impulsaron el crecimiento de la apertura significativamente. Y entre ellos fueron el presidente Charles Vest del Massachusetts Institute of Technology, el entonces presidente en el 2002, se hace dos preguntas. Una era, ¿cómo va a cambiar el Internet a la educación? Y la segunda pregunta era, ¿qué va a hacer el MIT, o sea, el Massachusetts Institute of Technology, al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Esto estamos hablando de ya hace casi 20 años. Entonces, el Internet no era ni cerca lo que es el día de hoy. Entonces, esas dos preguntas que ellos en ese momento se hacen, ¿cómo lo vamos? Que ahora este flujo de información tan fluido y tan accesible por todo el mundo, nosotros como instituciones educativas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el MIT decide lanzar su proyecto que se llama OpenCourseWare. Este OpenCourseWare es precisamente lo que Marisol y Jorge están aludiendo a esta conexión de recursos educativos abiertos. El OpenCourseWare es nada más una línea de aprendizaje que un profesor curó con recursos educativos abiertos. Son líneas de enseñanza. Y entonces ellos dicen, MIT dice, bueno, nosotros vamos a compartir con el mundo nuestras líneas de enseñanza. Y se crea este proyecto en el 2002. Junto con el MIT OpenCourseWare se crea Wikipedia, ahora un
proyecto masivo de intercambio de conocimiento y también las licencias de Creative Commons. Y como si fuera poco, la UNESCO acuña el término de REA, de Recurso Educativo Abierto. Entonces, cuando me preguntan, lo que estamos ahorita discutiendo es cómo inicia el movimiento, a mí me gusta hacer referencia a este año 2002 como un punto de partida del movimiento de educación abierta. Muchas gracias, Marcela. Precisamente en estos días fue la ceremonia del 20 aniversario del Open Courseware de MIT y está ahorita la versión beta de la, lo que le llaman la nueva generación del Open Courseware. Y sí es padre ver esto en el mundo, pero sí da cierta tristeza de que en países como el nuestro ya quisiéramos tener esa primera versión de hace 20 años del Open Courseware en todas nuestras universidades. Marisol, ¿qué agregarías a esto para terminar esta parte? Pues yo agregaría, me encanta el recorrido que nos ha llevado Marcela a recordar cómo nació este movimiento que está difuso, porque el acceso abierto al conocimiento, a la información, fueron muchas iniciativas previas, pero como bien lo enuncia, UNESCO lo acuñó en el 2002 y a partir de ahí que nos hace la invitación a las instituciones de educación superior que abramos el conocimiento, los cursos, como lo hizo el MIT, como lo hicieron otras instituciones inicialmente ante esa invitación de la UNESCO, es lo que llevó, digamos, a las primeras ventanas de ese movimiento educativo abierto oficial, vamos a ponerle así, en donde estaban los cursos, los primeros cursos disponibles para todo mundo, y empezaron principalmente en Estados Unidos, en China y unos pocos en América, que abrieron ese conocimiento. Poco a poco esto va creciendo y vienen apareciendo nuevas iniciativas y proyectos maravillosos que ha ido creciendo, como por ejemplo los cursos masivos abiertos, que conocemos como los MOOC, entonces en sus siglas en inglés. Y estos cursos masivos abiertos para las universidades ha sido de gran relevancia porque da la oportunidad de una ventana diferente para como credencial alternativas. Y ahora que estamos en lo de la pandemia, que más adelante vamos a tocarlo más a fondo, esto ha sido sustancial, este movimiento, esta oportunidad de los cursos masivos abiertos para que los tomen los ciudadanos que tienen acceso a internet y a una computadora, pueden estarse ahí formando. Iniciativas como los MOOC, como los repositorios abiertos, han dado un empuje muy importante a los recursos educativos abiertos. Aquí en México hay un proyecto también reciente y muy lindo de un repositorio nacional de acceso abierto que nos invitó a todas las instituciones a vincularnos. Entonces, en ese momento, cuando esto hace pocos años, muchas instituciones de México todavía no tenían ese repositorio abierto, empezaron a trabajar en ellos y cuando lo empezaron a trabajar, el repositorio nacional lo pudimos vincular de tal manera que haya acervos conectados para ampliar la difusión del conocimiento. Estas son iniciativas que han venido creciendo a lo largo de este devenir histórico y estamos seguros que va a seguir así también en un auge hacia la apertura del conocimiento. Así es, todo esto sigue creciendo y evolucionando y esperemos con sinergias y potenciado por la pandemia. Muchas gracias por sus reflexiones. Quisiéramos ahora pasar al sondeo con unas especialistas sobre cuál ha sido su experiencia con el desarrollo y distribución de recursos educativos abiertos. Mi experiencia como desarrolladora de contenidos educativos es que estos requieren de un gran esfuerzo. Desarrollar un contenido educativo que sea útil para los alumnos y involucra que tengas muy claro tu objetivo de aprendizaje, que tengas muy claro los contenidos que te ayuden a lograr ese objetivo de aprendizaje o que aporten a ese objetivo de aprendizaje, y si vas a considerar actividades de aprendizaje, como el contenido sean congruentes con el objetivo para que entre los tres se llegue a ese aprendizaje esperado por los alumnos. Es muy complejo como docente solo llegar a eso. En mi caso he requerido de apoyo de asesores pedagógicos, de pedagogos, porque uno como docente tiene a veces ya sus rutas establecidas de
qué es lo que uno pretende enseñar y cómo, y tiene sus actividades asignadas. Pero cuando el pedagogo te sienta y te cuestiona respecto a esa congruencia, es cuando empiezas a entrar en shock. Haces un enlace entre todo y esa amalgama entre todo es lo que hace un buen recurso educativo. Como experiencia, la verdad que ha sido muy enriquecedora y muy productiva, ya que yo estoy totalmente convencida de que el uso y desarrollo de los recursos educativos pues favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que estos recursos son diseñados didáctica y pedagógicamente para quien los utiliza, en este caso los alumnos, puedan aprender, puedan repasar, puedan profundizar o incluso prepararse para un tema o examen específico de una manera autónoma. Es decir, aplicamos el concepto de aprender a aprender. Y cuando yo digo didáctica y pedagógicamente, me refiero a que previo ya hubo una identificación y análisis de necesidades de contenido, por ejemplo, sobre temas que suelen ser muy complicados para los alumnos y que a través de este tipo de recursos, de esta naturaleza, pues se puede subsanar alguna deficiencia. ¿Cómo es? Pues es que es muy sencillo, pues se realizan diversas búsquedas. A través de diversas búsquedas nos podemos encontrar con una diversidad de recursos, comunidades de apoyo para el aprendizaje, apuntes digitales, audiotextos, videoclases, simuladores, entre otros muchos, entre todos estos repositorios. Asimismo, pienso que la forma de acceder a este tipo de repositorios y consultar estos recursos es muy fácil, pues normalmente este tipo de repositorios tiene como características el que primero son abiertos, es decir, están disponibles, son autogestivos, están organizados y vinculados por temas, están disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año. Y las búsquedas son muy sencillas, pues una sola palabra inclusive puede llevar a temas de toda una licenciatura o asignatura o a un tema especial. De esta manera es que la experiencia, por eso digo que mi experiencia es muy productiva, muy enriquecedora, porque he sido testigo de lo que representa para los alumnos y cómo ellos acuden cada día más a este tipo de recursos educativos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre recursos educativos abiertos. Al final del día, un recurso, pues, no es ni más ni menos, es un recurso. A fin de cuentas, es un medio para obtener un fin. Y si no se usa, sea por los docentes, los estudiantes o por las mismas instituciones, se queda ahí guardado, ¿no? Y se convierte en algo no utilizado, que en el contexto actual es verdaderamente una tragedia el no utilizar este tipo de herramientas. Pues la pandemia nos ha puesto en una situación complejísima, como lo hemos discutido en todos los programas. ¿Y cómo han contribuido los recursos educativos abiertos, Jorge, a enfrentar esto? ¿Y qué problemáticas se enfrentan docentes y estudiantes para usarlos y usarlos bien? Sí, claro. Quisiera contextualizar, al inicio de esta pandemia, los primeros meses, hubo algunas estadísticas que fueron pues muy contundentes, ¿no? Más de 1,000,000,000 de estudiantes se quedaron sin clase, ¿no? Después, bueno, ya se fueron haciendo algunas estrategias, ¿sí? Entre ellas la de los recursos educativos abiertos. Y estos más de 1,000,000,000 empezaron a regresar a una educación remota, ¿no? Siendo pues, un 70% de la población estudiantil en ese momento. Y los profesores, los docentes, se vieron en la necesidad de utilizar los recursos con los que ellos contaban, los recursos educativos, o los con los que contaba la institución, ¿no? En muchas de nuestras instituciones que tienen programas en modalidad a distancia, se basaron mucho los de modalidad presencial al utilizar estos contenidos. Entonces, eso se les facilitó
ayudó la modalidad de educación a distancia a otras modalidades, ¿no? Principalmente la presencial, pero también las mixtas. Por supuesto, hubo muchas problemáticas y yo las dividiría en tres grandes grupos. Uno es que hay recursos, pero no todos están catalogados, ¿sí? No tenemos acceso inmediato o no sabemos buscar. ¿Sí? Y otro que se suma es el lenguaje. Normalmente si buscamos en internet, pues la información está principalmente en inglés. Y en español hay muchos menos. No quiere decir que no haya, pero hay muchas menos opciones. Y eso ocurre igual en los recursos educativos. El otro es, otro punto de conflicto es el acceso. Comentaba al inicio que los REAs o recursos educativos abiertos cumplen con este concepto de igualdad, porque si tenemos los medios, podemos acceder a él y vernos beneficiados de este recurso. Sin embargo, en países en desarrollo como el nuestro, pues no toda la población tiene acceso a una computadora, o si la tiene, la tiene que compartir con la familia, o tiene acceso a una conectividad. Entonces, sí tenemos todavía problemas, nos enfrentamos a problemas, pero ante todo creo que estoy convencido de que el recurso educativo abierto nos sirve para muchas cosas, no nada más la educación en el salón, sino también para el repaso o el fortalecimiento de ciertos conocimientos. Gracias, Jorge. Pues Marisol, ¿cómo has visto la utilidad y los retos a los que se ha enfrentado esto en estos tiempos? Bueno, pues los he visto como nos pasó a todos, de una manera asombrosa, increíble. Apenas comenzaba el año 2020 cuando llegó ese virus del COVID, que fue capaz de invadir y detener el mundo entero en pocas semanas, demostrándonos, entre otras cosas, la importancia de la interconexión del planeta, la vulnerabilidad de los seres humanos, de las personas, de las instituciones, de las escuelas. Y ya no se habla solo de una pandemia, sino de una sindemia, donde la proliferación a gran escala del COVID no debe ser vista únicamente desde el ámbito de la salud, ya lo sabemos, sino también desde lo económico y que ni se diga de la educación. Desde esa perspectiva es que los profesores y las instituciones, los estudiantes de nuestro país y de todos los países se vieron detenidos en un primer momento ante esta situación de cómo reaccionar. Y ante esa reacción empezaron diferentes técnicas y estrategias que siguieron las instituciones, las secretarías de educación, ministerios, para tratar de dar continuidad a la educación. Es ahí donde los recursos educativos abiertos empezaron a brillar como joyas, como posibilidades que podían utilizar tanto las instituciones para la formación de sus docentes como los profesores para llevar a cabo sus clases y sus materiales, ¿no? Empezaron a salir esas posibilidades de quien tenía conocimiento de los recursos educativos abiertos, empezaron a abrirse los portales de las instituciones y vemos cómo tanto instituciones públicas como privadas pusieron a disposición del mundo materiales, también las empresas. Ahí hubo empresas que abrieron la posibilidad para que se llevaran a cabo las conexiones para la comunicación, las plataformas. Y en este devenir vimos surgir muchas iniciativas de apertura del conocimiento. Los recursos educativos abiertos y su, digamos, conexión dio una posibilidad para esta continuidad. Quiero hacer alusión a un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo varias instituciones de México y que el líder es el Politécnico Nacional, sobre modelo de continuidad académica. Y precisamente lo que hicimos fue convocar a 230 instituciones del país para ver cómo habían abierto el conocimiento y cómo los recursos educativos abiertos les habían ayudado hacia esta continuidad académica. Entre las cuestiones que hemos encontrado, pues ya sabemos, es de todos los niveles, de todas las posibilidades, pero la buena noticia es de que esa apertura del conocimiento permitió
a quienes tenían el acceso, una vez más, a internet, a una computadora, a seguir formándose y seguir con posibilidades para sus aprendizajes. Gracias, Marisol. Aunque algunas empresas ya están regresando con el paso del tiempo otra vez a cobrar por los servicios, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Una probadita. Sí. Marcela, ¿qué agregarías a lo ya comentado? Sí, bueno, yo quiero agregar que la pandemia pues no cayó de sorpresa, que creo que ese fue un elemento importante, que no hubo oportunidad de planear. Entonces, las respuestas que se fueron encontrando en el camino fueron las que, como los recursos educativos abiertos, la educación abierta, siendo tan nobles, dijeron, bueno, esto lo podemos utilizar rápido, esto no, volvemos al no tiene barreras de utilización. Entonces, yo veo que la contribución de la pandemia se divide en tres características primordiales. Una, la falta de tiempo. Llegó y teníamos que tener respuestas inmediatas, algo rápido para crear estas conexiones. Dos, el aislamiento que teníamos del profesor y el alumno. Los teníamos en lugares diferentes. ¿Cómo le voy a hacer para conectarlos? Y tres, necesito capacitar a mis docentes para que puedan utilizar los contenidos y pues seguir con la capacitación que estaba diciendo Marisol, la continuidad de este enseñanza-aprendizaje. Y yo quisiera resaltar también lo que los recursos educativos abiertos no es una varita mágica que tiene la respuesta para todo, pero sí quisiera resaltar la oportunidad que brinda para presentar estas posibles soluciones. Si bien es cierto, no tenemos el camino sabido para todos y no hay una sola respuesta para todo mundo, porque obviamente el contexto de cada quien será diferente, pero sí creo que ofrecen una oportunidad específica y única para brindar estas soluciones, porque dan una disponibilidad inmediata, están ahí listos para utilizarse, los puedes agarrar en cualquier momento y usarlos, son recursos autodirigidos. Ya vienen las instrucciones, tú los puedes armar hablando de los bloquecitos que decía Marisol, agarro un bloquecito de aquí y agarro el de atrás y estos me sirven y luego le pongo la foto que decía Jorge y le pongo la presentación que me encontré y yo puedo armar. Esta habilidad y esta nobleza que tienen los recursos educativos abiertos son únicas. Y por último, no es nada más el recurso educativo abierto, sino la práctica abierta. Cómo se han creado estas redes de docentes, estos networking que conocemos, se van abriendo los brazos del conocimiento a través de las prácticas abiertas. Yo creo que esa oportunidad que nos ha presentado el COVID, siendo aquí un poquito el rayito de sol, de decir, bueno, es que el COVID también tenía estas oportunidades y estas, no quiero decir beneficios, porque no, pero esos rayitos de luz en donde se han presentado estas oportunidades que antes no teníamos. Para mí la problemática número uno es la capacitación de los docentes. ¿Cómo le hago para estos recursos ponerlos en mi salón de clases? Y ese eslabón es el docente. Entonces también dentro de las prácticas educativas abiertas en Open Education Global, uno de nuestras prioridades siempre es cómo le podemos hacer para capacitar a los docentes con recursos educativos abiertos y con prácticas docentes. Así es, porque el docente al final del día es pues, el recurso humano fundamental para identificar qué usar y en qué momento, porque uno de los grandes retos es, a pesar de tantos años de evolución de este movimiento, que la pandemia nos llega y de repente nos ponemos a buscar cosas y encontramos cosas muy bonitas, muy útiles, pero también identificamos enormes huecos. En medicina hay un recurso que se llama MedEd Portal de la Asociación de Escuelas de Medicina Norteamericanas, donde están decenas de miles de recursos educativos abiertos, con todo, con los PowerPoint, los videos, las herramientas de evaluación, listas de cotejo, etcétera. Pero están en inglés todas. Y ahorita que estamos en esta grave situación, buscamos y no hay. Entonces, ¿ahora quién los va a hacer? Porque para eso se requiere esfuerzo, tecnología y gente que lo sepa hacer, que luego precisamente es uno de nuestros grandes huecos, hablando de recursos humanos, gente que los desarrolle. Y yo creo que el planear, ahora sí que sé que se oye mal decirlo, para la siguiente pandemia o la siguiente crisis, caray, que todos estos huecos que detectamos ahorita, pues pongámonos a llenarlos
con herramientas que cubran nuestros planes y programas de estudio y que tomen en cuenta a los profesores, porque los profesores, su manera de enseñar se convierte, forma parte de su propia personalidad. Entonces, a veces somos medio reacios a utilizar cosas que hizo otra persona para mi curso. Hay esta sensación de pertenencia también. Hay una serie, pues, de factores psicológicos, afectivos, sociológicos y de todo tipo para el uso oportuno de ellos. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios y a continuación vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre recursos educativos abiertos. Pues los recursos también tienen una serie de situaciones en términos de calidad, de que hay que curarlos utilizando el término técnico, que hay que clasificarlos, que hay que organizarlos y que hay que tener herramientas para poderlos localizar de manera eficiente y para poderlos utilizar. ¿Cuál es el futuro de esto ahora que vamos saliendo de la pandemia? ¿Y qué podrían hacer los gobiernos, las universidades y nosotros mismos para asegurar un futuro más promisorio en esto? Pues Marisol, ¿qué nos podrías decir de esto? Bueno, pues el futuro, que ya es presente, nos lo da la misma UNESCO. En noviembre de 2019 nos hace 5 recomendaciones a los países miembros, recomendaciones que están llegando a las secretarías de educación, ministerios, instituciones, y estas 5 recomendaciones es ese futuro que quisiéramos ver para el crecimiento. Estas versan sobre el desarrollo de las capacidades de las partes interesadas en crear, acceder, reutilizar, adaptar, redistribuir los recursos educativos abiertos, elaborar políticas de apoyo, promover el acceso efectivo, inclusivo y equitativo de estos recursos de calidad, fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los recursos y finalmente la promoción y el fortalecimiento de la cooperación regional, nacional e internacional para caminar juntos en este desarrollo de la educación abierta. Gracias, Marisol. Marcela, ¿qué agregarías? Bueno, sumando a lo que Marisol nos acaba de compartir, que creo que es una gran noticia que la UNESCO haya hecho esta recomendación y que esto a su vez, tanto los gobiernos como las instituciones educativas tengan esto como respaldo, es decir, la UNESCO lo está avalando desde el 2019 y que puedan utilizar estos documentos como manera de apoyo para lanzar sus proyectos. Pero sumado a esto, yo quisiera también hacer hincapié de lo que empezamos hablando en el primer bloque. Este movimiento empieza en el 2002, estamos por cumplir los 20 años y ha crecido de manera exponencial. Yo sí espero ver cuáles van a ser los siguientes movimientos que empiezan a partir de los próximos años, es decir, a dónde va el movimiento. Lo que sí sabemos con seguridad es que vino para quedarse. Ya no hay regresaderas con esto de lo abierto y de compartir abiertamente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como cerramos el bloque anterior, decir, creo que es muy importante tener un plan. El plan puede ser un plan pequeñito, puede decir, en mi departamento, estas son las directrices que vamos a utilizar. Vamos a poner licencias abiertas. Vamos a utilizar estos recursos. Pero tiene que haber un plan para decir, estas son las metas que queremos lograr. Precisamente porque lo abierto es tan abierto y tan orgánico, de repente nos podemos perder en este mar. Es decir, bueno, vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, y esto permitirá que haya implementaciones mucho más seguras que lleven a caminos mucho más concretos. Muy bien, Marcela. Jorge. Sí, justamente el Commonwealth of Learning divide en 3 grandes grupos estas estrategias o directrices a nivel macro, ¿no? A nivel países u organizaciones. Pues tienen que generarse políticas, ¿sí? Muchos países en el mundo lo han hecho. La India es un gran desarrollador de contenido actualmente, ¿sí? Entonces debemos, yo creo que, tomar estas referencias para que a nivel nacional se puedan llevar a cabo. Luego está a nivel meso, que les corresponde a las instituciones educativas, de acuerdo al Commonwealth of Learning.
Y bueno, aquí tendríamos que incentivar el desarrollo de estos recursos. Los expertos en contenido, que son nuestros profesores, son los expertos en el área, pues tienen mucho conocimiento y todos los días se genera mucho conocimiento en las universidades, en sus laboratorios, centros e institutos. Pero ese conocimiento se queda en publicaciones científicas, muchas de las veces, o en la cátedra que imparten estos expertos a nivel posgrado. Pero debemos pensar en transferir ese conocimiento a recursos educativos para que también sean beneficiados los de nivel licenciatura y, por qué no, otros niveles, ¿no? Como el secundario o el primario. Gracias, Jorge. Hay un par de cosas también relativas a los recursos. Es que luego esto avanza tan rápido. Si hace unos años hiciste un recurso muy bonito de cómo enseñar lo que sea la teoría de la relatividad y utilizaba Flash, y ahorita tratas de correrlo en cualquier dispositivo moderno y resulta que ya no se puede utilizar porque ya el software no existe, ni siquiera tiene ahora sí que apoyo técnico, ¿no? ¿Cómo hacerle para mantenerlos vigentes? ¿Cómo hacerle para que tengan calidad? ¿Y cómo hacerle para recompensar a los profesores que los generan? Porque si bien hay muchísimos profesores que son así, tienen un corazón así que no les cabe en el cuerpo y que sueltan todo y liberan todo, hay por ahí algunos que son bastante egoístas y los mecanismos de recompensa de las instituciones premian, por ejemplo, un artículo de investigación original que con muchísima frecuencia está detrás de una pared de pago. Entonces ese recurso está lejos de los que no tienen suscripción en sus bibliotecas a ese recurso, hablando de un trabajo de investigación, ¿no? Pero el desarrollo de recursos para la docencia también debería, pues, de recompensarse a los profesores que dedican tiempo para ello. ¿Qué ideas se les ocurren como para promover esto, Marisol? ¿Algún comentario? Me encanta que lo enuncies porque es cierto. En esta cuestión de la educación abierta, gratuita para tener, digamos, la disponibilidad de ella, no quiere decir que no tuvo costo. Tuvo un costo que significó tiempo, dedicación, recursos, quizá para elaborar y sabiduría ese material, ese recurso educativo abierto encaminado a que se aprenda con él. Y desde esa perspectiva, ese esfuerzo para realizar este tipo de materiales deben de verse retribuidos y actualmente nos faltan esos incentivos para los profesores, los desarrolladores que han contribuido con el saber de estas joyas. Yo sí postularía por incentivos que vieran tanto desde a nivel... Jorge nos invitó a ver los diferentes niveles, bueno, en el nivel que competa y donde están estas normativas y políticas y plan, como también nos dijo Marcela, ahí poner esos incentivos de retribución para los profesores. Puede ser, sí, desde el aspecto económico, por supuesto, pero también puede ser desde el aspecto cualitativo, de calidad, de atribuir una certificación al desarrollador de estos contenidos, de estos materiales. Porque este movimiento requiere de esas personas que invierten su tiempo, su dedicación para elaborar estos materiales y desde esa perspectiva, el abrir el corazón para compartirlos con los demás, eso es muy grande. Y eso es algo que desde la solidaridad tenemos que trabajar más en los ambientes educativos. Marcela, ¿alguna idea sobre este tema? Yo quisiera comentar en relación a lo que preguntabas de la vigencia de los recursos. Cuando se le pone una licencia abierta y se le pide al usuario, el autor le pone esta licencia abierta a un contenido, le dice, yo quiero que lo compartas tú más adelante. Entonces, el hecho de ponerle esa etiqueta, de decir, yo generé un recurso de matemáticas y yo lo abro al mundo y le pido al usuario que lo comparta más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que esos recursos siempre se mantienen vigentes entre la comunidad de esa disciplina en específico. Entonces, yo creo que esta es una virtud que tienen los recursos educativos abiertos que muchas veces no mencionamos, pero me parece muy interesante que ahorita lo estemos platicando porque sí sucede, ya sabemos que sucede. Y empiezas a crear lazos con docentes alrededor del mundo, de tu misma disciplina, que de otra manera no hubieras podido encontrar. Y creo que es una gran virtud que tienen los recursos educativos abiertos. Poder habilitan la vigencia de los contenidos a través de
el compartirlos con el mundo. Gracias, Marcela. Y Jorge, lo de los repositorios tiene una enorme ciencia detrás. Cuando empieza la gente a hablar de interoperabilidad, metadatos y todas estas cosas, pues al profesor, entre comillas, normal, dice de qué se trata esto, ¿no? ¿Cómo hacerle, pues, para que los repositorios cumplan realmente su cometido y los usemos más? Bueno, el repositorio, su función principal es organizar todo este contenido que desarrollan nuestros docentes en su mayoría e identificarlo con algunos niveles o áreas de conocimiento o algunos temas. ¿Sí? Por eso hablamos de metadatos, ¿no? Que es un conjunto de campos que se clasifica el contenido. Entonces podríamos tener, como docente necesito hablar sobre el tema de estadística, ¿no? Y entonces busco estadística y ya con ese orden que se tiene en este repositorio, esa catalogación o clasificación, pues me va a dar todo lo que tiene que ver con estadística. Pero puedo ponerle más información a esa búsqueda y de acuerdo a ese ordenamiento me va a ir mostrando cada vez recursos educativos más específicos, ¿sí? Que se alinean más al requerimiento que yo necesito en ese momento. Entonces, esto nos permite también saber qué es lo que tenemos en cada una de las instituciones. Y no todo lo que se usa, tiene que ser de la institución. Pero los repositorios cuidan esa parte también, ¿no? De que, lo que se va a mostrar tiene validez por parte de una institución, tiene un nivel de calidad mínimo, ¿sí? Y tienes una garantía de poder usarlo. Y eso se comparte, ¿no? Con estos licenciamientos que mencionaba Marcela al inicio del programa, ¿sí? Estos licenciamientos abiertos que nos permiten compartir con todo el mundo lo que se genere en nuestras instituciones, pues el repositorio es el espacio donde podemos compartir todo lo que se genera en nuestras universidades. Así es, y están. Bueno, ¿qué haríamos si nuestros colegas abogados también con toda esta cuestión de proteger a las instituciones? Es todo un tema también para otra tertulia. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a unas estudiantes que nos comentarán, pues, para qué han utilizado los recursos educativos abiertos y cómo les han ayudado. Los recursos educativos que ha puesto la facultad en línea me han servido para, pues, un desarrollo académico y profesional más íntegro. Me han ayudado a profesionalizar algunas áreas, en específico muchas que tienen que ver con el área de la nómina, la propiedad industrial. En este sentido, todos estos cursos me han abierto grandes puertas, oportunidades de trabajo, muchas, y académicamente me han ayudado a especializar o adquirir conocimientos en áreas muy puntuales de la contabilidad. No solo es teórico, es práctico en su totalidad. También he tomado el de nómina, el impuesto sobre la nómina. Ese, de verdad, con ese curso estoy encantada. Desde que yo lo tomé, perfil es muy claro cómo se tiene que hacer, cómo se hace el manejo contable y el manejo fiscal de los impuestos. También es muy práctico, me gustan mucho los dos. He tomado dos diplomados en la FES Aragón, uno sobre el fortalecimiento de la empresa mexicana y el otro es sobre, pues, las nuevas relaciones internacionales en América Latina y el Caribe. He tomado algunos cursos en plataformas educativas virtuales como es Coursera, algunos cursos como manejo de redes, también como cuestiones más como económicas o fiscales por la cuestión en la que ahora me desarrollo, que es la coordinación de diálogo económico e internacional, y los cuales estos cursos están en
Los dan universidades, por ejemplo, como la UNAM, pero también universidades internacionales e instituciones como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y la verdad es que me han ayudado mucho para fortalecer capacidades y para conocer más sobre temas que, en los que ahora laboro, ¿no? Entonces, siempre esa ampliación de conocimientos es importante, siempre esa capacitación es indispensable para pues, seguir fortaleciéndonos fuera de la institución como universitarios. Estamos en el último bloque de la tertulia de educación universitaria, platicando sobre los recursos educativos abiertos y su rol en las universidades. Pues, ¿alguna conclusión, reflexión final que quieras compartir, Jorge? Sí, muchas gracias, Mucho. Yo creo que la pandemia es otro punto donde nos va a permitir darle el peso a estos recursos educativos abiertos, porque nos, como bien dijiste, nos apoyó en un momento de crisis en la educación, y esto nos permitió hacer muchas cosas que si no hubiéramos tenido estos recursos, tanto de los más sencillos como de los más completos, como los cursos masivos, yo creo que hubiera sido aún peor el regresar a la enseñanza y el aprendizaje en nuestras instituciones. Y algo que yo creo que está pendiente es llevar a cabo más investigación, sobre todo para el desarrollo y el uso en estrategias utilizando los recursos educativos abiertos. Entonces, yo creo que debería haber grupos de docentes o de investigadores trabajando en este tema. Gracias, Jorge. Marisol. Sí, estoy de acuerdo con lo que nos dice Jorge. Esta transformación digital viene a representar un cambio en todos los sentidos, en lo cultural, lo tecnológico, lo organizativo, y que es muy inducido por el desarrollo de las tecnologías digitales. La educación abierta trae consigo un motor para esa transformación digital y las alianzas entre los profesores, los estudiantes, el sector académico con el mismo sector gubernamental, incluso el sector privado. Esas alianzas son estratégicas para hacer crecer movimientos como el de la educación abierta. La solidaridad es un aspecto crucial, la colaboración, la apertura del corazón para el conocimiento y la democratización es algo que nos va a permitir a nosotros ver resultados más concretos, más tangibles, que van a contribuir sin duda con el bien común. Yo quiero invitar a todos, directivos, profesores, estudiantes, a la sociedad en general, a que vislumbren la educación abierta como una posibilidad de cambio, de transformación y de mejora para el bien común. Gracias. Sí, Marisol. Marcela. Yo me uno a la invitación de Marisol. Yo lo que les quiero decir es que el Movimiento de Educación Abierta tiene literalmente siempre las puertas abiertas. Entonces, no importa qué tan poco o mucho sepa uno de la educación abierta, siempre va a haber alguien que pueda y quiera ayudar y apoyar. Entonces, yo quisiera dejarles esta invitación a que se acerquen al Movimiento de Educación Abierta para aprender más sobre los recursos educativos abiertos, ya sea conmigo o con alguno de mis compañeros, ya sea Jorge o Marisol. Estaremos siempre en la mejor disposición de ayudar y apoyar y enseñar qué podemos hacer con los recursos educativos abiertos. Y si me permiten un pequeño anuncio, tenemos un nodo regional exclusivo para la región latinoamericana que lo que pretende hacer es precisamente fomentar una red colaborativa de recursos en español, y obviamente les dejo la invitación abierta para que se acerquen a nosotros ahí. La liga es oelatam.org y nos dará mucho gusto escucharlos por ahí. Muchas gracias, Marcela. Pues hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? En términos de planear su uso, de explotar en el buen sentido de la palabra todo lo que tenemos, y de alinearlo con este reto tan enorme de las universidades, que tenemos planes y programas de estudio que por naturaleza y por usos y costumbres y muchas razones tienen un fuerte componente de rigidez.
y que a pesar de los esfuerzos que hacemos continuos por darle flexibilidad a los planes y programas de estudio, no es tarea fácil moverlos, ¿no? Y los recursos educativos abiertos, el localizarlos, insertarlos, acomodarlos, hacer que los estudiantes y los mismos docentes los vean como algo valioso, ¿no? Porque el hecho de que no le cuesten a uno que tengas que desembolsar de tu bolsillo para utilizar el recurso, no quiere decir que no tengan valor. Y hay algunas, muchas veces lo que más funciona, lo más útil, a veces algo que es abierto y que no tiene costo. Pues quisiera preguntarles para cerrar, ¿cómo podríamos implementar de manera formal algo que haga que los profesores de las universidades sepamos exactamente de qué se trata esto, en lugar de oír de repente en programas de televisión o en las noticias, ¿no? ¿Alguna idea sobre este punto? Porque sigo creyendo y viendo que muchos profesores saben que hay cosas por ahí en el universo del Internet, pero seguimos bastante perdidos de qué camino tomar y cuál es su valor real. ¿Alguna idea sobre este punto? ¿Quién quiera de ustedes hablar? Los movimientos así para dar a conocer esto pueden venir de diferentes perspectivas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en lo paralelo, en lo transversal. La cuestión es hacerlo, como ya nos invitó Marcela, es un plan. Y en ese plan, la idea concreta que yo quisiera enunciar es precisamente ese plan de colaboración interinstitucional. Y esto se puede trabajar a través de las redes, a través de las asociaciones. Cuando enuncié de que podía ser de diversas perspectivas, es así, las cuestiones de cambio se dan porque viene por alguna política o porque empieza desde abajo. La cuestión aquí es realizarlo, llevarlo a la práctica, empezar para en esas alianzas de colaboración concretarlo. Tal vez primero a nivel muy institucional, regional, y luego ya un crecimiento más alto. Cualquiera que esta sea, creo que sí debemos de seguir trabajando en pos y en colaboración de este crecimiento que necesitamos de la educación abierta para todos. ¿Alguien más? Marcela. Yo sigo con la invitación. Yo creo que el paso número uno para todos aquellos que no se han acercado es dar el paso a sumarse al movimiento de educación abierta. Puede ser, como dice Marisol, puede ser en algo pequeño, puede ser departamental, puede ser institucional, puede ser regional. O sea, que los pasos no sean nada más a la deriva. O sea, que haya un plan de decir, esto es lo que vamos a hacer. Y cuando menos uno imagina, ya avanzamos. Ya tenemos un plan para nuestro departamento y demás, o incluso para la institución, o hay quienes ya tienen planes nacionales, ¿por qué nosotros no? Empecemos con un plan y dejo la invitación abierta, acérquense al movimiento. Una de las virtudes que también como encontrarán en el movimiento de educación abierta es que la gente, así como ven a Marisol y así como ven a Jorge, así son de abierto la gente, listos para decir, por aquí nos podemos ir o por acá, y siempre dispuestos a ayudar y apoyar a quien sea que se quiera sumar. Entonces, no le tengan miedo, acérquense. Así es. Muchas gracias. Y la apertura es algo, hablando de nuestro país, algo muy del norte, ¿verdad? Ustedes que son de Monterrey y de Sonora. Es muy interesante el tema. Les agradezco muchísimo sus aportaciones. Por supuesto, invitamos a todo mundo a que se sume a explorar Open Education Global y todas las iniciativas que existan, ¿no? Este año, en el 2021, la UNESCO discutirá en noviembre el tema de la ciencia abierta, que ojalá ayude a empujar todo este movimiento de la apertura para que progrese la educación superior, ahora sí que en todo el planeta. Les agradezco mucho, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Marisol. Un gusto haber estado aquí en esta tertulia con los colegas. Muchísimas gracias. Por sus muy profundas, interesantes intervenciones, ¿no? Aprendí mucho de ustedes el día de hoy y pues estaremos en comunicación para seguir todo esto mientras la educación superior sigue evolucionando. Esperemos que la lección de la pandemia se quede en muchas cosas para siempre y que el movimiento de apertura trascienda
este como terreno de comodidad en lo que nos encontrábamos antes de la pandemia, área de comodidad. Quisiera terminar con una frase de Margaret Heffernan, una escritora de Estados Unidos y británica, que dijo: la apertura no es el final, sino el principio. Muchísimas gracias por acompañarnos y con esto damos fin al programa. Muchas gracias.